Empresarios del Grupo Empresarial de La Laguna se reunieron este jueves con el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, para saber qué viene a La Laguna en materia de recursos federales y programas de cara a la negociación en la Cámara de Diputados del Presupuesto Federal 2020. Uno de los temas fue la inquietud de por qué no se ha concretado la instalación de Nacional Financiera, que fue prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para Torreón desde el año pasado. Los empresarios pidieron se mantenga el acercamiento constante y que los acuerdos se respeten. Por los recursos que se autorizaron este año, Flores Hurtado dijo que el proceso de reorganización en dependencias federales no termina, pero en el caso de Coahuila, donde se han aplicado medidas relacionadas, indica que se ha logrado un ahorro de 20 millones de pesos mensuales por el reajuste de cargos de alrededor de 215 personas.